Muy buenos días a todos nuestros fieles seguidores de Totus Noticias y de nuestra estrategia de medios Fundir. Iniciamos este domingo un día de descanso que la Iglesia y que el mundo nos regala a nosotros. Dios ha querido ser tan bueno que ante todo nos da la oportunidad de que un día descansemos, cesemos todo tipo de estrés y en este día tengamos la gran oportunidad en la vida de celebrar en torno a Jesús que se hace presente en medio de la Eucaristía. Este domingo está caracterizado por una pregunta fundamental: ¿quién es Jesús para nosotros? A los discípulos se les dirige esa pregunta, primero diciéndole: cuéntenme qué piensa el mundo. Y el mundo habla entonces de gente que está perdida, porque lo identifican con un profeta. Y luego viene la pregunta fundamental a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Para el que ha hecho una experiencia de encuentro, para el que conoce la intimidad, para esa persona que ha vivido, compartido, que sabe de sueños, que sabe de frustraciones, que sabe de alegrías, que sabe de tristezas, nosotros somos conocidos desde dentro. No somos meramente superficialidad, no son de esas relaciones light donde lo único que conocemos es el nombre y a duras penas de pronto donde viven. No, han entrado en nuestra existencia, asimismo en la relación de Jesús con sus discípulos. Esa intimidad y ese encuentro, esa revelación de su propio ser y su identidad, hace que ellos entonces se enamoren de ese camino y vivan toda su vida para dar testimonio de lo que conocen. Por ello, Jesús para ellos es el Hijo de Dios, el encarnado de los tiempos, y es la única camino donde pueden encontrar verdad y donde pueden estar tranquilos. Así de igual manera debemos encontrarlo nosotros, que Jesús para nosotros no sea definición desde el punto de vista ni político ni dogmático, sino que sea la experiencia, y la experiencia nos diga que Él nos ama y nos ama con todas las fuerzas. Muy buen día para todos.